Esta semana, el Arcón entra en la capital de la Moraña, en Arévalo, la villa histórica y monumental situada en una de las arterias principales de España. Su silueta es inconfundible en el horizonte. Hoy conoceremos el contenido del museo ubicado en el castillo de la localidad, omnipresente en la panorámica arevalense, y sabremos cuál es su relación con la historia de los viejos pósitos y graneros, hasta la llegada y el abandono de los grandes silos que dibujan el paisaje agrario de la región. Lorena nos acompañará para comprender el mensaje de este museo, que fue castillo y silo, tan impregnado de cultura cerealista. Cristina, la técnico de turismo de Arévalo, nos describirá el impacto que genera en el visitante el trazado medieval de la localidad y su impresionante plaza de la villa, además del valor de sus monumentos de corte mudéjar. Con Ricardo Guerra, cronista oficial de Arévalo, descifraremos el vínculo que guardan con esta villa personajes históricos tan importantes como Ignacio de Loyola, la reina Isabel la Católica y el mismo don Miguel de Cervantes. El cronista nos hablará del pozo de esta histórica ciudad, capital de la Moraña abulense. Conoceremos la obra del escultor Juan Jesús Villaverde, que consigue asombrar a todos con sus trabajos de hierro reciclado. Su obra, que destaca por la singularidad y plasticidad, cada día cobra un mayor protagonismo en el conjunto del arte contemporáneo de Ávila. Nos sentaremos en la mesa de los hosteleros que han cerrado filas en defensa de su referente gastronómico, el célebre Tostón de Arévalo. Hablaremos con Javier Jiménez, que es el presidente del colectivo Asados, y conoceremos la historia de Aurora, descendiente de una saga de asadores de la villa. Y tendremos tiempo de saludar a una representación de los asadores locales que nos recibirán en el monumento que la villa rinde al cochinillo, que en estas tierras siempre se llamó tostón. Por último, conversaremos con Vidal Galicia en el templete de la plaza, un alcalde satisfecho por el momento que atraviesa la economía de Arévalo. Comenzamos contemplando la bella panorámica de la ciudad. Paseamos por algunas de sus calles y plazas, acompañados por alguien que lleva años enseñando todos estos lugares a los turistas. Cristina, vaya lugar más impresionante, ¿eh? No había otro para quedar conmigo a primera hora. Sí, es una de las estampas, de las primeras imágenes, la primera imagen que tiene la gente cuando viene Arévalo y de todos aquellos que pasan por la carretera. Sí, es nuestra mejor tarjeta de presentación. Va a ser cierto que en el ranking de las plazas más bonitas que hay en Europa, la de Arévalo figura. Sí, sin duda lo es. Siempre aparece además en los rankings de las mejores plazas, de las más bonitas de toda España, compitiendo con otras muchas más estupendas y bueno, siempre aparece en esos rankings. Tiene un encanto especial. Es una plaza que además, como no hay comercios y demás, es una plaza que se puede disfrutar. El ladrillo es omnipresente en la arquitectura arevalense. Sí, lo es. En esta zona la piedra, bueno, no ha habido piedra en cantidad ni en calidad para la construcción, entonces se ha aprovechado los materiales que daba el terreno. El ladrillo está presente en todos estos edificios. Veo que las torres gemelas siguen estando en el mismo sitio. Sí, así se llaman las dos torres de San Martín, que son un perfil muy característico de Arévalo. Es una de las iglesias que podemos encontrar en la plaza de la villa. Precisamente entre esas dos iglesias se fue configurando la plaza, en la que, bueno, tenemos también una fuente gótica y hay otra serie de edificios y casas pues muy características de la arquitectura popular de Castilla. Entre todos los monumentos que circundan la plaza, ¿cuál es el de mayor relieve? La iglesia de mayor relieve de la plaza de la villa es sin duda la de Santa María.
Digamos que es el prototipo de iglesia mudéjar de la zona por la planta basilical que tiene y porque tiene una serie de peculiaridades en su interior, como un conjunto de pinturas murales medievales fantásticas y también una pequeña muestra de carpintería de lo blanco. Tiene cuatro paños de lacería estupendos. Pero no todo es plaza. Dentro del conjunto histórico, artístico y monumental de Arévalo, nos encontramos patrimonio por el callejero. Sí, sin duda. Digamos que la Plaza de la Villa es el centro neurálgico de ese casco que está declarado conjunto histórico-artístico, pero tenemos otra serie de construcciones interesantes dentro del ámbito civil y dentro del ámbito militar. Son numerosas las iglesias, mudéjares, todas ellas, con origen en finales del 12, principios del 13. Hay un total de 6 iglesias, además de otras numerosas casas, construcciones y también el castillo y restos de muralla. Oye, teniendo en cuenta la imagen de la Plaza del Arrabal, que siempre es bulliciosa, hay mucho coche, mucha gente, mucho mercado, viene mucho público a Arévalo. ¿Cuántos turistas lo visitan al año? Nosotros en la oficina tenemos el cómputo de las personas que utilizan los servicios de la oficina, que cada vez van siendo menos, aunque son numerosos, tenemos contabilizados cerca de 20.000 todos los años, pero tenemos dispositivos como una pantalla táctil y bueno, ya sabes que con los smartphones, internet y demás, la gente ya trae toda la información en su dispositivo móvil y calculamos que la cantidad que registramos en la oficina es una tercera parte de todos aquellos que nos visitan. Hay gente, por ejemplo, que viene exclusivamente a comer y que llega al mediodía y que llena los restaurantes, pero que no computamos en las estadísticas de la oficina. ¿Qué les dirías, y benditos sean por venir a comer tostón, a los que vienen a comer tostón solamente y después del postre se marchan sin ver más? Te lo voy a decir dándole la vuelta a tu pregunta. Mucha gente que conoce Arévalo desde hace muchos años, que ha venido exclusivamente a comer, el día que ha pasado el arco del Alcocer y ha entrado en el casco histórico, se ha quedado gratamente sorprendido de lo que ha encontrado, porque ha sido para ellos un verdadero descubrimiento. Un placer volver a charlar contigo. Durante todos estos años lo hemos hecho muchas veces. Veo que sigues al frente de la oficina de turismo y ¿te gusta lo que haces? Me gusta, sí. Me gusta, me apasiona, me toca y no deja de emocionarme estar aquí contigo en la Plaza de la Villa y tener el contacto con la gente que viene, tener ese contacto con gente además tan diversa y gente estupenda que he conocido aquí, sí, me gusta mi trabajo. Sí. Posiblemente sea uno de esos monumentos arevalenses que esconde en su interior una buena parte de la historia agraria de España. Maite y Lorena nos esperan en el patio de armas. Entraremos en un castillo medieval que fue silo y que hoy se ha convertido en un curioso museo monográfico. ¿De quién es este castillo? Pues este castillo es de todos los morañegos, de todos los españoles, y está gestionado, bueno, pues del Ministerio de Agricultura, y está gestionado por una parte que es el FEGA. El FEGA es el Fondo Español de Garantía Agraria. Es el que canaliza todos los dineros, las ayudas y la gestión. Efectivamente, todo. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que se enseña en el interior de este castillo? Bueno, pues en este castillo principalmente está dedicado lo que es a la agricultura. Sí que es verdad que hay una parte de historia, porque bueno, cuenta un poquito la historia de Isabel, que Isabel vivió aquí en el Palacio Real, pero está pues eso, dedicado más a la agricultura porque el castillo fue silo. Estuvo gestionado desde los años 50 hasta el 77 y fue
silo, recepción de cereales, y entonces por eso está más dedicado a la agricultura. Los morañegos decís que este castillo es único en su contenido. Hay muy pocos ejemplos museográficos que hablen de los graneros, de los silos, que forman parte del paisaje agrario de este país y de esta región. Efectivamente. Aquí la gente cuando viene, sí que es verdad, viene buscando un poquito pues, el típico castillo de, pues, medieval, y lo que se encuentran es todo lo contrario. Está dedicado a la agricultura, ese funcionamiento de silos y de graneros como se actualizaban antes, y entonces luego salen encantados. ¿Y desde cuándo este castillo tiene ese vínculo con los cereales? Pues este castillo está vinculado desde los años 50, ¿vale? Que es cuando decidieron hacer lo que es el silo. Es verdad que está ligado también al Servicio Nacional del Trigo, que entonces era en los años 40, cuando se empezó luego lo de la, después de la posguerra, esa red nacional de silos y graneros que se crearon en España. Lorena, tengo una curiosidad. ¿Son muchos los que os preguntan qué era el Servicio Nacional del Trigo? Me lo preguntan muchísimo. Es más, en lo que me toca a mi familia, mi suegro ha traído aquí de pequeño esos remolques y ese trigo lo han traído aquí. Muchísima gente, pues claro, nuestros antepasados, los abuelos, han traído aquí el trigo. Y gente de la zona, de aquí de la zona de la Moraña, muchísimos han traído el trigo. ¿Cuántas veces te han dicho, anda, silos, pero si en mi pueblo hay un silo? Porque los silos están repartidos por toda la geografía agraria de este país y de Castilla y León. Efectivamente, muchísimos. Además, cuando nos viene la gente, lo primero que hacen, también tenemos un mapa, pues eso, de esa red nacional de silos, y lo primero que hacen es buscar su pueblo, porque están por toda la geografía española. Lorena, dicen en Arévalo que si ocurriese algo así como lo del diluvio y el arca de Noé, aquí, en este castillo, habríamos salvado todo el patrimonio genético de los cereales. Bueno, pues aquí en el Museo de Cereales, que lleva desde los años 80, aquí en el castillo, tenemos 521 variedades solo de trigo. Luego hay otras variedades, que son pues, la cebada, el centeno, el maíz, pero de trigo 521 variedades. Es verdad que si ocurre alguna hecatombe, bueno, pues aquí esas semillas pueden ser, pues eso, volver a sembrar para que volvamos a poder tener ese alimento. También hay que decir que en el banco del ministerio lo tienen guardado esas semillas. Y además de esa sala, ¿qué habla de las variedades de semillas de cereales que hay en esa parte? Bueno, pues en lo que es la Torre del Homenaje, tenemos una parte de historia donde cuenta un poquito la historia de Isabel, ya que fue la que vivió en Arévalo. Luego hay otra planta que está dedicada a lo que es la evolución de la agricultura a nivel mundial, porque también cuenta no solamente a nivel España, a nivel mundial. Tenemos también una parte donde se enseñan el trillo, pues eso, herramientas antiguas, la hoz, con la que trabajaban antiguamente el campo. Y luego ya está ese museo de cereales y por último está la azotea donde se puede visitar y se puede ver todo el paisaje que tenemos en Arévalo. Se ve todo Arévalo y luego, claro, se ven toda la llanura, todos los campos llenos de, cuando están sembrados y cuando están verdes, muy bonitos. Pero si hay algo que nos llena de satisfacción es ir en busca del cronista oficial de la villa. Ellos son los testigos de lo que fueron sus habitantes y los notarios de los hechos históricos acaecidos. Con Ricardo Guerra entraremos en el museo que nos cuenta el pasado de Arévalo. Nos espera en su casa, emplazada en un lugar casi mágico, en la plaza medieval. Amigo Ricardo, oye, ¿todos los cronistas oficiales vivís en plazas medievales o no? No todos. De hecho, soy un poco la envidia de algunos, porque vivir en este entorno es un privilegio. Ya lo creo. Y además, frente a tu casa, tu segunda casa, el museo. Pues sí, el Museo de Historia de la Ciudad. ¿Qué hace a diario? ¿Cómo es un día habitual para un cronista oficial en una villa histórica? Bueno, pues leer.
Hombre, me gusta la actualidad, ¿no? Pero como ocupación de cronista, investigar. Estoy con libros del concejo, la mayoría del siglo XVI, que es la época quizá última más importante de Arévalo. 15 fue más importante, pero no tenemos documentación. Y bueno, escribir temas locales, divulgar toda esa información. Pero antes de la época medieval y del XVI, Ricardo, ¿qué había aquí en esta parte de Arévalo? ¿Quiénes fueron los primeros pobladores? ¿Qué asentamientos tenemos? Sí, tenemos restos arqueológicos en una sala del museo, desde el Calcolítico, varias villas romanas en el entorno de Arévalo, y luego ya con la llegada de la invasión musulmana, sobre todo de la Reconquista. Arévalo es una villa, antiguamente, de Reconquista, por su punto neurálgico de situación y en un cruce de comunicaciones importante. Ricardo, cuando paseas por una villa, un conjunto histórico-artístico monumental como Arévalo, y empiezas a ver edificios, iglesias, castillos, imaginas que tuvo que pasar algo importante y que quienes vivieron aquí eran relevantes en la historia. Pues no hay duda, yo creo que el personaje más importante es Isabel la Católica. Pero la Isabel de Arévalo es la Isabel infanta, la época juvenil. Muy importante su educación. Y además ella volvía a Arévalo a su casa. Su madre murió poco antes que ella. Y ella venía a ver a su madre y volvía a su casa, como todos vamos a las casas de nuestros padres, a nuestra propia casa. Es el personaje más importante. Ella nace en Madrigal, aquí al lado, en Arévalo se cría. Ya en el siglo XVI Arévalo está en declive. Las casas reales las cede el emperador Carlos a la orden cisterciense y desgraciadamente se derriban por los años 70. Ese era el núcleo de la verdadera importante historia de Arévalo. ¿Hechos históricos en los que participe Arévalo en esa época? Pues desde el principio de la repoblación, Arévalo participa en la reconquista toda. El hecho más importante es su participación en las Navas de Tolosa, junto al rey Alfonso VIII, que muere aquí al lado. Porque tenía unas milicias concejiles, no solamente de Arévalo, sino de Arévalo y su tierra. Una gran comarca, entonces próspera, rica y muy habitada. ¿Ya entonces se llamaba La Moraña? ¿Ya había morañegos o se acuña el gentilicio posteriormente? Bueno, entonces la comarca es tierra de Arévalo. Pero las limítrofes, hacia el oeste y hacia el sur, es La Moraña, tierra de moros, como la nuestra también. Y últimamente se identifica en Moraña y Tierra de Arévalo, todo el conjunto de comarcas. Estoy contemplando la presencia de Mancebo de Arévalo, un morisco, de Fray Juan Gil, un cristiano, y además de Abraham Gómez Silveira, un judío. ¿Y conviven los tres, otra vez, las tres culturas, coincidiendo? Sí, son grandes figuras de las tres religiones monoteístas, es decir, esa mezcla de convivencia medieval, ni siempre tan turbulenta, ni siempre tan pacífica. Pero, por ejemplo, el Mancebo Arévalo es un personaje importantísimo que escribe la Tasira. Es mística islámica. O tenemos a Abraham Gómez Silveira, más moderno, o José de León, más medieval, que son figuras judías de esa cultura que también tiene una gran relevancia. Vosotros, los arevaleses, decís siempre, y tú como cronista lo sostienes, que no hubiésemos podido leer ni los entremeses ni el Quijote si no llegase por un paisano vuestro. A ver, cuéntame. Desde luego. Estamos hablando de Cervantes, ¿eh? Palabras mayores. Sí. Palabras mayores. Pues antes de ser un gran escritor, tuvo sus correrías. Fue militar, en fin. Miguel de Cervantes. Lepanto, el manco de Lepanto. Miguel de Cervantes. Y es apresado y es llevado a Argel. Él no hubiera continuado a su vida posterior, la vida literaria, si no es porque un fraile trinitario arevalense, Fray Juan Gil, le rescató del presidio de Argel. Los jesuitas dicen que, cuando hablan de la historia de la compañía, que Arévalo formó parte de la historia de San Ignacio. ¿Por qué? La verdad es que Íñigo López de Loyola, el más pequeño de los hermanos, una familia vasca de la nobleza, pero bueno, el 12 hijo, no sabían dónde colocar. Y lo mandan a Arévalo, en casa de un pariente, que era el Velázquez de Cuellar. Estamos hablando de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola. Pero entonces todavía era Íñigo López de Loyola. Sí, sí. Y viene aquí a hacer burocracia. Fíjate qué nombre tan bonito para decir que viene a colocarse en la corte. A aprender, digamos, burocracia, un funcionariado. Y está como ayudante de Velázquez de Cuellar, que es contador mayor, que después de un fracaso de Arévalo
porque Arévalo se enfrenta al emperador, pierde evidentemente, se va con su pariente el duque de Nájera, virrey de Navarra, a la guerra de Navarra, es herido y cuando es un fracaso continuo, también tuvo un fracaso amoroso aquí en Arévalo, es cuando dice, bueno, esto es un desastre, se va de meditación a Manresa y se le surge la vena religiosa. Él dice, no voy a volver a servir a ningún señor que me defraude de esta manera. La importancia de esos 11 años juveniles de San Ignacio en Arévalo es importantísimo, porque aquí recibe una educación privilegiada. Detrás de nosotros, un grabado medieval que nos dibuja como pudo haber sido Arévalo. De todo eso que hay ahí, ¿qué es lo que nos queda con techo y visitable? Hombre, hemos perdido mucho patrimonio, pero todavía nos queda un patrimonio importante. Tendremos así rápidamente San Miguel, Puente de Medina, Santa María, San Juan, San Martín y aquí Santo Domingo, una pequeña iglesia rural. Bueno, se conserva un poco... De la muralla a las puertas de entrada. Bueno, algo de la muralla nos queda, la puerta principal. Es ese Arévalo medieval idealizado, pero con documentación. Conseguimos hacer esta reconstrucción, un gran dibujante, Miguel Sobrino, para un libro que hice yo sobre las murallas de Arévalo. ¿Por qué crees que todos, y en especial las nuevas generaciones, deben conocer la historia de su ciudad? Hombre, es importante conocer las propias raíces, porque alguien que desconoce su origen es difícil que tenga una meta de altura. La historia también tiene sus problemas, como en todo, y el conocerla nos puede inducir a no repetir ciertas cosas o a copiar y vernos reflejados en otras que fueron verdaderamente importantes. Teniendo en cuenta que vives y duermes en un balcón que da a la plaza de la villa, yo no sé si has soñado algo o no, pero ¿cómo sería esa plaza hace 5 siglos? Fíjate, se llama la plaza de la villa precisamente porque era la plaza principal de la villa medieval, con su arquitectura popular. Esta plaza ha sido testigo de hechos, bueno, más o menos importantes, desde los mercados, las ferias, justas, toros. Isabel fue protagonista de un episodio precioso donde nacen los toros envolados. Fiestas religiosas y civiles. Es decir, era el centro de aquella población, de aquella villa, que en su momento histórico fue una gran villa dentro del contexto de la Castilla medieval.